and the fame. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Estamos solos en el universo? ¡Vamos a verlo! Un día en una comida informal en el laboratorio de Los Álamos, allí donde se desarrolló la bomba nuclear, Fermi, sin venir a cuento, dijo: ¿dónde está todo el mundo? Esta pregunta se refería a los bichos verdes, los ET, ovnis y esas cosas. En resumen, otras civilizaciones extraterrestres. Su pregunta continúa hoy sin respuesta. Y con esta pregunta acababa de nacer la paradoja de Fermi. Esta paradoja es la contradicción entre la alta probabilidad de no estar solos en el universo y la ausencia de cualquier rastro de vida extraterrestre. La Tierra no parece tener nada de especial para que la vida haya evolucionado en ella. Es un planeta normal en un sistema solar normal, en una galaxia normal. En el universo hay millones de planetas con las mismas características que la Tierra. La vida debe de haber evolucionado en muchos otros lugares. Y de ahí es donde surge, con renovada fuerza, la conocida como paradoja de Fermi, pues el gran físico italiano, inspirado en la ecuación de Drake, se preguntó a mediados del siglo pasado por qué ninguno de esos supuestos vecinos galácticos se había puesto en contacto con nosotros, ni había dejado ninguna huella perceptible de su presencia en el cosmos. Volviendo a la pregunta de ¿dónde está todo el mundo?, comencemos. La verdad es que no tenemos respuesta para la paradoja de Fermi. Como mucho, podemos ofrecer posibles explicaciones. Y si por ejemplo preguntas a 10 científicos distintos cuál creen que es la correcta, te darán 10 respuestas distintas. ¿Recuerdas cuando los humanos del pasado debatían sobre si la Tierra era redonda o si el Sol giraba alrededor de la Tierra? ¿O pensaban que los rayos caían por Zeus y ahora nos parecen o nos resultan tan primitivos y desinformados? Pues así es como estamos nosotros con este tema. Una de las posibles explicaciones es que no hay civilizaciones superiores a nosotros con las que mantener algún tipo de contacto. Pero los cálculos sugieren que hay miles de ellas en nuestra galaxia, entonces algo debe de estar pasando. Ese algo se llama el gran filtro. La teoría del gran filtro dice que, en algún punto desde la previda hasta la inteligencia, hay un muro contra el que todos o casi todos los intentos de vida chocan. Es decir, hay alguna etapa del largo proceso evolutivo que es extremadamente improbable o imposible que la vida supere. Esta etapa es el gran filtro. Si esta teoría es cierta, la gran pregunta es: ¿en qué punto de la línea temporal ocurre el gran filtro? Resulta que, cuando estamos hablando del destino de la humanidad, esta pregunta es muy importante. Dependiendo de dónde ocurra el gran filtro, nos deja tres posibilidades: somos excepcionales, somos los primeros o, en pocas palabras, estamos perdidos. También es posible que encontremos algún rastro de vida extraterrestre y lo pasemos por alto. Siempre pensamos en formas de vida similares a la nuestra. Vida basada en la molécula de carbono, que vive en un planeta rocoso y necesita agua en estado líquido para subsistir. Pero tal vez en el cosmos haya formas de vida tan distintas a la nuestra que ni siquiera seamos capaces de reconocerlas. La paradoja de Fermi se formuló en un momento en el que la sociedad estaba obsesionada con la vida extraterrestre. Fue la época de más avistamientos ovni de la historia, de relatos de ciencia ficción y conspiraciones sobre alienígenas que estaban entre nosotros. Los extraterrestres parecían estar por todas partes, pero la realidad es que seguimos solos. Mientras pasa el tiempo, la energía oscura hace que el universo se expanda cada vez a mayor velocidad. Las galaxias están cada vez más alejadas unas de otras y nuestras posibilidades de encontrar vida ahí fuera disminuyen. Ahora, en pleno siglo XXI, la reflexión de Fermi sigue vigente. ¿Dónde están? Y lo más importante, ¿por qué si hay tantos planetas susceptibles a albergar vida inteligente, ninguna civilización extraterrestre se ha puesto en contacto con nosotros? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y darle a like. With the radio on, turned up so loud.
existencia.